Felix hit Nicaragua on September 4th, 2007. 167,000 people lost all they had. 67 people were killed and 110 declared missing. In the aftermath of Hurricane Felix, the international community responded quickly and pledged $64 million to this disaster. Reconstruction, however, is still going on, and it might be a long time before the people can get back to the point where they were before the hurricane struck. Eight months after Hurricane Felix in Nicaragua, Auxam is still working to better people's livelihoods and help them rebuild their lives. In the mining zone of Nicaragua, Auxam GB and Centro Humboldt, with funding from DFID and ECHO, have set up an office for this purpose and are working in the areas that were the hardest hit, where there are 3,000 families in 52 communities and access is very difficult. In some cases, it takes up to 2 or 3 days to get to these communities by mule or dugout canoes. Abdel Garcia is the coordinator of this program, and he and his team have been working here since November 1st. Sí, hay aproximadamente un poquito más de 700,000 euros que están compartidos entre DFID, está ECHO y Fondo Oxfam, que son los que están disponibles aquí. Lastimosamente, parte de la ayuda, o gran parte porcentaje de la ayuda que ha entrado al territorio, se ha concentrado principalmente sobre la red vial. Nosotros queremos cambiar esa modalidad y llegar a las comunidades que están más alejadas. Entonces, en ese sentido, hemos desarrollado 4 componentes del proyecto. Uno sobre seguridad alimentaria, con el que hemos distribuido semillas de maíz y frijol y algunas herramientas para la rehabilitación de la producción y principalmente pues, la disponibilidad de alimentos para las poblaciones que estaban al momento del huracán prestas para levantar la producción y que fue totalmente afectada. Otro de los componentes es la promoción en salud, tratando de brindar una especie de sensibilización a los pobladores para cambiar ciertos hábitos que creemos que están agudizando la problemática de morbilidad en la población. Hay un desequilibrio ecológico también que está, digamos, mermando hasta cierto punto la parte de la producción y entonces son un sinnúmero de problemas que también se están hasta ahora evidenciando. Los animales andan ahí buscando qué comer, están solo los plantíos, entonces eso también hay que irlo comprendiendo para ver nuevas estrategias de intervención. With Efrain Leal, responsible for food security, and Leonardo Garcia, we traveled to one of these communities along the Cucalaya River. It took us 5 hours to get there. In the community of Huespado, we met Pedro Sevilla and his family, who lost everything they owned and are starting again from scratch. Auxam's work here is to provide them with water filters and seeds so they can start planting again. However, because of this ecological disaster, many animals raid the crops and subsistence is extremely difficult. Es preocupante las pérdidas de cosecha que ellos tienen, que andan por encima del 60%. Aparte de eso, nosotros creemos que ahorita la plaga de roedores va a atacar fuertemente porque están las condiciones propicias para esto, como son altos contenidos de humedad, saturación de los suelos por agua y aparte de eso, tanto material vegetativo que existe en las parcelas. Another danger is the amount of trees that have fallen and are rotting. In summer, this is a tremendous fire hazard that could endanger all the communities that were already affected by the hurricane. Ahorita no hay una capacidad humana para levantar eso, pues entonces en lo sucesivo, no son 6 meses de emergencia, sino que va a ser 3 o 4 o 5 años de emergencia aquí hasta que la situación con el bosque se restablezca. Though a lot has been done and is still being done, the emergency here won't be over for a long while.